armas cibernéticas a precio de costo, cortesía del programa de desarrollo para empleados de Datadyne. Datadyne. Sé todo lo que quieras ser. ¡Dispara ráfagas controladas! Mami, en la escuela se meten conmigo. ¿Le estresa la vida familiar? Subcontrate sus responsabilidades mediante Datadyne Lifeline. Gracias, mamá. Ahora dispondrá de un hombro sobre el cual llorar con solo realizar una videollamada. ¡Cobertura máxima! ¡Eso duele! ¡Cúbreme! ¿De acuerdo? Sirve de inspiración. Se concentra tanto. Doctor Bond, empleado estrella. O sea, yo trabajo las mismas horas, pero el Mini respira Datadyne. Obtenga la mayor puntuación en su informe de rendimiento y tenga la oportunidad de conocer en persona al fundador de Datadyne. El divorcio mereció totalmente la pena. Atención, por favor. Todos los empleados quedan sujetos automáticamente al acuerdo de confidencialidad de Datadyne. Todo lo que vean u oigan es estrictamente confidencial. Si cree que no puede cumplir el acuerdo, informe a seguridad para tomar medidas inmediatas. Atención, empleados. Padre desea recordarles que la plataforma Trinidad está en aguas internacionales y, por lo tanto, está sujeta únicamente a las leyes de Datadyne. Obedezcan todas las instrucciones. Se verá recompensada en las primas anuales. Detalle su problema, por favor. Hola, padre. Tengo un fallo técnico. No es nada que tú controles. Eso no se estropea nunca. Parece que necesitamos a todos los científicos para arreglarlo. Gracias por ayudarnos a ayudarle. El fallo técnico será examinado en breve. A todo el personal científico de arqueología, se solicita una demostración de sus conocimientos y talentos en construcción de satélites. Por favor, acudan inmediatamente. ¿Y ahora qué? ¿No me puede dejar tranquilo ni un momento? ¿Puede explicarme a alguien por qué unos científicos de primera tienen que depender de una IA estúpida? Así que nuestra hipótesis actual postula que las inscripciones no son... Por eso la nomenclatura propuesta genomítica... Atención, empleados. Ignoren este mensaje.
Doctor Carroll, usted y yo vamos a tener una charla sobre Ziegler. ¿Ziegler? ¿Sabe dónde está? No es seguro hablar aquí. Sígame.